Ese partido lo ha confirmado ya el América, se jugará en el estadio de Techo, el IDRD ha dado el aval para que el cuadro de escarlata comience a partir de ese día su tránsito como local en el estadio de la capital de la República. Mientras tanto, hoy comienza la sexta fecha del Torneo Profesional Colombiano con el partido entre Cortuluá y Cúcuta Deportivo en el estadio 12 de octubre. Los recién ascendidos se enfrentarán esta noche en el estadio del Corazón Vallecaucano buscando sacar ventaja. Cortuluá que llega con 7 puntos y décimo en la tabla de posiciones, viene de caer 4 por 1 ante Millonarios. Y 1 por 0 ante el Atlético Huila. Mientras tanto, el Cúcuta que dirige el Vallecaucano Alberto Suárez tiene 15 puntos, 5 puntos y está en la posición número 15. Empató con Chico 1 por 1 y cayó ante Millonarios 3 goles por 0. El duelo de los recién ascendidos esta noche después de las 8 en el estadio 12 de octubre en la ciudad de Tulba.